Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad? Hoy les vengo a solucionar un problema que muy posible todos tengan con su dispositivo. El problema que hoy vamos a tratar es el siguiente. ¿Qué pasa cuando nuestro LG G2, en mi caso el modelo D805, queda briqueado totalmente? Bueno, ya no podemos ni llamarlo briqueado. ¿Por qué? Porque se ha muerto totalmente. Este tutorial es cuando ya no tenemos ni siquiera modo recovery, ni modo download, ni modo fastboot. O sea, el teléfono queda totalmente muerto, como una de las imágenes que les pongo ahora. El teléfono queda así. Ahora, ¿qué es lo que les ocasiona el problema? Pueden ser muchas cuestiones. En mi caso, flashé mal una ROM. Y al momento de downgradear a la original, por error desconecté mi dispositivo de la computadora. En pocas palabras, interrumpí la actualización, lo que me ocasionó este problema y dejando casi irreparable mi terminal. Gracias, estoy aquí. Yo no quiero aclarar, yo no creé el método, yo solamente lo estoy compartiendo para como a mí me ayudaron y yo lo vengo compartiendo con ustedes. Así de igual manera ayudarlos a los que tengan este problema. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar esta página que se la voy a dejar en la descripción del video. Vamos a descargar los archivos necesarios para nuestro teléfono. Aquí tenemos varias variantes del LG G2, que tenemos el D800, el D802, el D802 de 32 gigabytes, el D803, el D805 de 16 gigabytes, que este fue mi caso, el D805 de 32, y estos también son LG, pero son de Sprint y T-Mobile, si no bien recuerdo, la verdad no recuerdo, pero igual, de igual manera son variantes del LG G2. Vamos a cliquear en el que nos corresponda. Bien, vamos a descargar los archivos. Descargamos y esperamos a que termine la descarga. Una vez teniendo descargado todos los archivos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos va a dejar nos va a dejar el archivo .rar. Lo que hice fue descomprimirlo en una carpeta y nos va a arrojar todos estos archivos. Ahora, lo que vamos a proseguir a hacer es bueno, antes de continuar quiero aclarar algo. Aparte de eso, lo que necesitamos para hacer este tutorial es que cuando nosotros intentemos conectar el teléfono a la computadora, nos tienen que salir estos. Cuando nosotros conectamos y el teléfono está totalmente perdido, nos salen unas imágenes así que nos piden que formateemos, que nuestro dispositivo ya no lo reconoce como un sistema operativo, sino como está totalmente briqueado, no lo reconoce como puedas unir el almacenamiento. Lo que es fundamental para este tutorial y lo que tenemos que hacer es no darle aquí donde dice formatear. A ver, si dándole en formatear podemos perder totalmente la posibilidad de recuperar el teléfono. Pero creo que les dejaré una link en la descripción. A los que ya lo hicieron, desafortunadamente, les voy a dejar un link para otro tutorial donde lo que van a poder hacer es volver a hacer que esto les aparezca. Volver a puentearlo para que esta opción les aparezca. En pocas palabras, cuando ustedes les aparezca, vamos a darle en cancelar y vamos a cerrar todo automáticamente. Cabe recordar que cuando conectemos el dispositivo, tiene que ser con volumen arriba y conectándolo con el cable USB a la computadora. Bueno, cerramos todo eso que nos salga sin presionar nada. Y lo que tenemos que hacer es abrir, ya teniendo descomprimida la carpeta, vamos a abrir el primer archivo de todos los archivos que nos descomprimió, el archivo RAR. Lo ejecutamos y nos sale esta pantalla que es como símbolo del sistema. Ahora, lo que vamos a hacer, como si se dan cuenta, aquí vienen enumerados del 1 al 5 varias variantes del LG G2. Pero por ejemplo, en mi caso,
Yo ocupé la de 805 y aquí en esta parte no viene el de 805 como tal. Pues no se preocupen, si nosotros ya descargamos los archivos que son para nuestro teléfono, no habrá problema en cliquear cualquier otro. Lo que yo hice fue cliquear el de 802, que fue lo único que tenemos que hacer es ponerle el número 2, que quiere decir que estamos señalando esa opción. Una vez, ya cabe recordar que es recomendable que lo único conectado a USB en este momento, si están utilizando una computadora de escritorio, sea su teclado y su mouse únicamente. Si están usando una laptop, lo único que se recomienda es tener conectado el dispositivo, no tener nada conectado, porque luego puede ocasionar unos problemas en la computadora. Una vez teniendo todo esto, lo que vamos a hacer es seleccionar el número y vamos a darle Enter. Automáticamente nos va a salir esto. Aquí a mí me aparece un error, ya que no encuentro el dispositivo. Obvio, porque no lo tengo conectado, yo ya lo hice. Lo que tenemos que hacer es conectarlo y esperar a que automáticamente empiece a hacer la operación. Esto va a tardar como 5 minutos, pero tenemos que dejarlo y sin hacer nada. Les voy a poner un video a continuación para que vean cómo es lo que se tiene que hacer. Una vez ya dejando todo esto terminado, lo va a regresar otra vez de nuevamente al menú. Quiero decir que choice el modelo, que presionamos otra vez el modelo. Lo que podemos hacer es ya vamos a desconectar el teléfono, lo vamos a desconectar. Eso cabe recalcar, aclaro, no va a desbloquear todavía el dispositivo, pero lo que nos va a permitir esto es recuperar el modo de descarga o el modo de emergencia, en otras palabras, para poder recuperar el teléfono. Lo que tenemos que hacer, el teléfono va a quedar igual, pero lo que tenemos que hacer es apagarlo completamente. ¿Y cómo lo vamos a apagar? Con tecla volumen hacia abajo y botón power, dejándolos presionados por unos segundos y no soltarlos hasta que se apague la pantalla. Y ya terminando, lo que tenemos que hacer es conectarlo otra vez a la computadora, pero ahora con la tecla de volumen arriba. Una vez que ya, ¿cómo sabemos que tenemos recuperado el modo de descarga? Lo que vamos a hacer es, hagan de cuenta que vamos a conectar el cable USB y con la tecla volumen arriba lo vamos a conectar y automáticamente nos va a empezar a cargar y tiene que salir esto. Una vez saliendo esto, ya lo que consigue es hacer es muy sencillo. Una vez saliendo esta imagen, quiere decir que el teléfono está listo para cargar el sistema operativo. Lo siguiente que vamos a hacer, si ustedes la primera vez que instalan todo esto, van a tener que instalar los drivers universales de LG para que no tengan ningún problema, para que pueda reconocer y etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es seguir a continuación los estos. Aquí me marca el error porque ya dice que ya lo tengo la última versión instalada. O sea, ya no es la más reciente. Entonces, lo único que tienen que hacer es dar siguiente, siguiente para que los instale. Una vez instalado, les voy a dejar el link a este programa también, que es el LG Support Tool. Los buscan en la página de LG, los drivers. Buscan los drivers universales o si quieren más específicamente, buscan los drivers para su teléfono. También les dejaré en la descripción del video el link para la descarga de este programa. Lo bueno que no es un programa en sí, es un ejecutable, así que no creo que haya no sea muy difícil, así que es una aplicación como ejecutable. No una instalación de un programa en sí. Lo que vamos a hacer es abrirlo como administrador. Vamos a permitirle el acceso. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a pasar el video para no hacerlo tan largo en lo que entra. Bueno, ya cargó el programa. Cabe destacar que tardó un poquito, unos 2-3 minutos. Nada difícil. Y ya cuando tenemos lo que vamos a hacer, automáticamente cuando
El teléfono, cuando esté en modo de descarga, aquí nos va a ir. Aquí está esperando la conexión porque yo ya no tengo conectado mi teléfono en estos momentos. Pero aquí automáticamente le va a aparecer el nombre del dispositivo. Aunque no esté el teléfono restaurado completamente, ya esto es buena señal porque ya les va a decir que ya está reconociendo el dispositivo. Así que no va a ser mucho. Mucha cosa de pierde. Aquí yo lo que hice no fue instalar los controladores USB, ya que ya los tenemos instalados. Y instalar de aquí me causó mucho problema. Lo que yo hice fue darle un recuperación por error de actualización. Aquí automáticamente le di. ¿Por qué no le di? ¿Por qué cuando me pidió que lo conectara no le di? Porque me marcaba un error. Y yo lo que mejor hice, tecleé el número de lo que yo hice mejor, seleccioné email y ya es lo que algunas variantes del LG pueden que tengan el número de su email en esta parte con una etiqueta en su dispositivo, o si más bien tienen la caja, pues ahí lo pueden obtener. Pero si a modo de este tutorial, si es necesario tener el email para poder teclear el número de email, yo que sé. Vamos a teclear cualquier cosa y damos OK. Bueno, aquí nos marca un error. Vamos a intentarlo de nuevo. Cualquier número. Aquí para hacer la demostración solamente rápido. Aquí me sale el error porque no está reconociendo el email, que sea el email incorrecto. Lo únicamente que tenemos que hacer es teclear en nuestro número de email. Nos va a llevar una pantalla donde primero va a identificar el dispositivo si está conectado. Después lo que va a hacer la aplicación es descargar la ROM que necesita nuestro teléfono. ¿Y cómo va a saber cuál es? Fácilmente tecleando nuestro número de email, el programa ya va a saber qué es qué versión es y qué ROM necesita. La ROM más o menos va a tardar hora y media en descargarse. No hay que ser impacientes, vamos a esperar a que se descargue. Una vez descargada, lo automáticamente va a empezar a instalarla. No es importante que no desconecten el cable USB, o puede quedar ahora sí totalmente inservible, o puede que el método no funcione. El proceso total para la restauración nos lleva aproximadamente unas 2 horas, pero hay que ser muy pacientes, ya que se trata de revivir un teléfono que está totalmente muerto y no es una cosa sencilla. Lo único que tenemos que hacer es esperar, como les dije. Primero, pasando de esta pantalla, nos va a identificar el teléfono si está conectado. Sucesivamente, va a descargar la ROM de internet. Después la va a instalar, que va a tardar como unas 45 minutos a 1 hora, dependiendo la velocidad de su internet. Eso sí puede variar. Ya después de ahí, no desconectarla hasta el 100%. Les voy a hacer una aclaración. Cuando llegue al 47%, puede que el teléfono o el programa, cuando esté actualizando, se detenga por unos minutos, 1 o 2 minutos, ya que la instalación del firmware se divide en dos partes, que va del 0 al 47, 48%, y de ahí hasta el 100%. Son dos bloques. Se va a tardar unos minutos, pero no es nada de preocuparse, lo va a continuar. Y en caso de que le dijera que hay un error, reinician los programas, instalan los drivers nuevamente, y eso sería todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse, y para hacer mi primer tutorial, espero que les haya gustado. Cualquier duda, no olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.